vas a ir ahora que te dije que estoy embarazada? Ya te di el número del doctor. O abortas o te olvidas de mí. ¿Me escuchas? ¡Sos una basura! No me pienso deshacer de él. ¡Es mi hijo! ¿Sabes qué? Es problema tuyo, no mío. ¡Mira! ¡Mira! ¡No me jodas más! Prometo que saldremos adelante juntos. No, mi amor, deben ser mis compañeros del trabajo que siempre me escriben. Ahí vengo. Como odio que me vea la cara de idiota. Es un número desconocido. ¿Quién será? Hola, Luciano, por fin atendés. ¿Cómo puedes hacernos esto? Tu bebé te necesita. ¿Bebé? ¿Cuál bebé? Ay, no sos Luciano. ¿Me puedes pasar con él? O decirle que su hija lo quiere conocer. Pues yo soy Pamela, la esposa de Luciano. ¿De qué bebé estás hablando? ¿Esposa? Él nunca me dijo que tenía una esposa. Estamos juntos hace años. Y ahora que tenemos una hija, desapareció. Es una maldita loca. Nosotros llevamos casados hace muchos años. Tenemos una familia. Debe ser una zorra de esas que se mete con hombres casados, ¿no? La zorra sos vos, estando con mi hombre sabiendo que tiene una hija conmigo. ¿Tu hombre? Y dime cuántos años llevas con tu hombre. 5 años. ¿Y vos? 5 años. Pero si 5 años tiene nuestro hijo. Perdón, no te quería tratar mal. Lo voy a buscar y lo voy a matar. No. Espera, no le vayas a decir a Luciano que hablamos. Más bien, veámonos. Y se me va a ocurrir un plan para podernos vengar, ¿sí? Necesitaba verlo con mis propios ojos. Eso parece un montón. Realmente no sabía que tenía esposa. Él me decía que me amaba. Sí, a mí también me lo decía. Pero tranquila, vamos a hacer que pague. ¿Y cuál es el plan? Yo conozco a Luciano como la palma de mis manos y sé que no se va a hacer cargo de ese bebé. Vos me dijiste que mi bebé iba a estar bien. Sí, por eso mismo, el primer paso es sacarle la plata. ¿Y cómo pensás hacer eso? Él tiene el acceso a nuestra cuenta. Así que el plan es que tú le digas que tú te alejas si te da plata a ti y a tu hijo. Imposible. No atiende ni siquiera mis llamadas. Cuando vea que lo llamo con otro número, me bloquea y... Tranquila, yo puedo persuadirlo. Yo sé cómo convencerlo. Listo. Lograste tu cometido. Ahora, ¿qué mierda quieres de mí? Que te hagas cargo de tu hijo. Escúchame bien, zorra. Yo nunca dije que quería eso. Yo no pienso jugar a la familia feliz contigo. ¿Me escuchaste? Es demasiado tarde. Lo hubieras pensado antes de embarazarme. Te dije que eso se solucionaba con un aborto. Pero no hiciste caso, ¿verdad? ¿Cómo puedes pedirme que me des a nuestro hijo? ¿Puedes dejar de decir que es nuestra hija? Eso es solamente el producto de una revolcada que hice contigo por aburrimiento. ¿Escuchaste? Vos sí que sos bueno mintiendo, ¿eh? Pero hasta acá llegaste. Sé que nunca más iba a encontrar un hombre como vos para compartir el resto de mi vida. ¿Cómo que no, mi amor? Si tú eres una mujer inteligente, hermosa, alegre. Te amo, en realidad. Te amo. ¿Y qué quieres que haga? Si quieres que no me acerque, vas a tener que darme dinero. Y mucho. Ok. Pero ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. No te quiero volver a ver nunca jamás. ¿Escuchaste? Nunca. ¿No le vas a ni mirar? Es tu hija. ¿Mi hija? Tú lo decidiste. Sos una basura. ¿Sí? Y tú una zorra. Me aburres. Toma, hazme caso. ¿Sabes qué?
piérdete y olvídate de mí. Agarra ese dinero. Y si no, regálalo. Acá hay un orfanato cerca. ¡Me asco! ¿Lo conseguiste? Funcionó. Esos deben ser los ahorros de toda la vida. Sí, pero ¿vos qué vas a hacer? Vos también tenés una vida, tenés un hijo. Estos son tus ahorros. Tranquila, lo importante ahora es tu bebé. Sos muy generosa. No es generosa. Es que así no va a tener plata para contratar a un abogado que se encarga de defender a personas ineptas como él. Es cierto. Pero esto es solo el inicio. ¿Qué quieres decir? Bueno, que ahora hay que justificar que sí es el hijo de verdad de él. ¿No me crees? No, sí. Sí te creo. Obvio que te creo, solo que ahora hay que justificar. Aparte que debería pagarte una cuota mensual. Debería ser papá, como es, en serio. ¿Y cómo pensás hacer? Bueno, con una prueba de ADN. ¿Terminaste con el baño? Sí, mi amor. Ya me voy a trabajar. Nos vemos. Luciano pierde mucho cabello, así que no será difícil conseguirlo para realizar ese análisis. Cuando lo tengamos, solo debemos compararlo con el ADN de tu hijo. No creas que te vas a salir con la tuya. Hola. Ahora solo queda esperar los resultados. Bueno, pero ¿me acompañas? Sí. Sí, ya luego lo podemos enfrentar juntos. Yo contesto, amor. No, mi amor, tranquila, yo contesto. No, dame. Hola. ¿Qué análisis? Ah, ok. Ok, perfecto. Yo se lo comunico. Gracias. ¿Por qué coges mi teléfono así? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo para ocultarme? No, claro que no. ¿Y entonces por qué mandaste a hacer una prueba de ADN? Porque eres un mentiroso. ¿De qué hablas? Ay, por Dios. Luciano, no te hagas el que no sabes. ¿Sabes qué es lo único que sé? Que has hecho algo terrible a mis espaldas. Pero es que ese bebé es tuyo. No me voy a hacer cargo de nada, porque ese bebé no es mío. No seas mentiroso. ¿Ah, no? Bueno, llama. En el laboratorio me acaban de informar que dio negativo. No, eso no es posible. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Me largo. No, tú no te puedes ir. Ah, no puedo. No puedo seguir con una mujer que desconfía de mí y que le crea a cualquier desconocida. ¿Pero qué le va a decir a nuestro hijo? Que su padre se fue por culpa de su mamá. Adiós. ¿Qué haces? Son los resultados del ADN. Salieron negativos. No puede ser, Pamela. Te juro que... No puede ser. Devuélveme el puto dinero. Pero necesito el dinero para mi bebé. ¿Qué prefieres? ¿Ir a la cárcel por la estafadora? ¡Que me devuelvas el puto dinero! Amor, te prometo que vamos a salir adelante juntas. Puede ser, esta mierda es falsa. No. Espera, no le vayas a decir a Luciano que hablamos. Más bien, veámonos y se me va a ocurrir un plan para podernos vengar, ¿sí? Tengo que hacer algo pronto. Escúchame, necesito que me hagas un favor. Soy todo oídos. Quiero que sigas a mi esposa.
que verlo con mis propios ojos. Se parecen un montón. ¿Conseguiste al fin la información? Sí, al parecer te contrataron para sacarte plata. ¿Qué pensás hacer? Creo que tengo una idea. ¿Aún conoces a ese falsificador? Obvio, es uno de mis mejores amigos. Es que se van a dar cuenta. Es el mejor en lo que hace, pero con el poco tiempo que le diste. Bueno, esperemos lo mejor. Son de tu hermano, ¿no? Sí, pero no entiendo para qué me pedís esto. Eso no importa. Aquí lo que importa es que ahora sí voy a ser libre. Libre. Sí, voy a ser feliz. Ya veremos qué pasa cuando el análisis dé negativo. Sí, quería saber el estado de mi cuenta bancaria. Sí, Pamela Rincón. 96-855-810. ¡Vacía! ¡Ah! ¡Mal parido! Mi amor, el plan salió a la perfección. ¿Eso quiere decir que...? Que soy un hombre libre. Por fin podemos estar juntos, mi amor. Vamos, que vamos a perder el vuelo. ¡Vamos! Allá vamos.